Hoy es miércoles y como cada miércoles te muestro las portadas de las principales revistas del corazón de esta semana. Algunas lo hacen vestidas de novia. Ana Obregón vuelve a ser portada, pero no por ella misma, sino por una boda muy especial a la que ha sido invitada. Además también tenemos en las portadas El viudo de Silvia Tortosa, también con los personajes de Terelu Campos e Isabel Pantoja. Todos estos salseos te los cuento ahora mismo, así que sin perder tiempo, dentro portadas. La revista del saludo, Hola, nos trae la boda de Javier y Eugenia que ha unido a la familia Obregón, ya que es el hijo de Paloma Lago y Javier García Obregón. Te ofrece todos los detalles de la ceremonia y de sus invitados. Y por si esto fuera poco, Elsa Pataky habla con la revista para revelar cómo es su vida en Hollywood y cómo es su círculo social allí. Y además, podrás enterarte de todos los detalles de la romántica boda de Luna Medina, hija del duque de Segorbe, en el Pazo de Oca. La portada de la revista Semana trae en exclusiva las primeras imágenes del viudo de Silvia Tortosa y su novia tras la traición a la actriz. Semana reveló en exclusiva, solo unos días después de su muerte, que Carlos Cánovas estaba con otra. Su representante se lo confirmó a este medio, Silvia se ha ido soltera y sin pareja. Él ha tenido suerte de que Silvia fuera muy discreta con su vida personal, y no quisiera ni que se supiera que se había separado ni mucho menos el motivo, añadió también. Sin embargo, Carlos Cánovas tras su muerte declaró que, ha sido todo muy inesperado. No lo esperábamos nadie. Llevamos unos años terriblemente duros en todos los sentidos. Y después de que ella, que era una luchadora, superara el cáncer de pecho, le llegó esta complicación que ha sido fulminante. La revista 10 Minutos trae, el Día de la Madre no ha sido igual de especial para todos, y sino que se lo digan a Las Campos. Al ser la primera celebración de este día sin su madre, Terelu se ha trasladado a Málaga para hacerle un sentido homenaje a la presentadora fallecida. Además, podremos ver la cena de Isabel Preisler y Tamara Falcó en el nuevo restaurante de Íñigo Onieva, y nos enteramos del estado de salud de Isabel Pantoja, ya recuperada. La revista Lecturas repite portada como la de Hola y nos habla de «La familia Obregón se ha ido de boda». El hijo de Paloma Lago y Javier García Obregón, que también se llama Javier, se ha casado con su prometida. Además, Lecturas también nos presenta a la persona que estuvo al lado de Silvia Tortosa en sus últimos 8 años, para revelar todo lo que sabe y nos adentra en cómo se encuentra la reina Leticia tras su dolencia en los pies. Y terminamos con la portada de la revista Pronto, que nos muestra otro lado desconocido de la reina Leticia, el de todas las mujeres que comparten con ella su día a día y la ayudan en su vida y labores como monarca. También nos enteraremos de la larga trayectoria de la periodista Victoria Prego, fallecida hace unos días, y de las recientes declaraciones de Rocío Carrasco sobre su pareja. Todas estas portadas de las revistas las podrás encontrar en tu kiosco y librería de confianza, eso sí pagando unos eurillos, pero si te quieres enterar de todo lo que ocurre en el mundo del salseo y profundizar en lo que cuentan las revistas de esta semana, estaros atentos y atentas a los vídeos que vaya subiendo a lo largo de este miércoles en mi canal. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.